La noche anterior, la jueza única de Tello Huila había ordenado casa por cárcel al alcalde de Pitalito Huila, Miguel Antonio Rico Rincón. Al siguiente día, en la audiencia de apelación, la misma jueza reversó su decisión y terminó dejando en libertad condicional al mandatario laboyano. Rico Rincón está acusado por la Fiscalía de ser el supuesto autor intelectual del crimen del abogado Gerardo Ochoa, ocurrido el 6 de abril de 2017. Desde la tarde del 31 de julio de 2018, el alcalde volvió a la libertad. Presentamos el recurso de apelación en contra de la decisión de la juez. Quedó sustentado efectivamente el recurso. Esperamos que el juez del circuito resuelva sobre nuestros argumentos. Nosotros consideramos que es una decisión que no se compadece con la ley, y esperamos que el juez de circuito resuelva ordenando su libertad. Por ahora el alcalde queda en libertad. David Benavides, abogado defensor del alcalde, señaló que existe una ley y un artículo en especial que señala que Miguel Antonio Rico Rincón tiene fuero especial por haber sido elegido por voto popular y que no había competencia para enviarlo a la cárcel. Efectivamente queda en cumplimiento de la ley 136, el artículo 105 dice que tratándose de un alcalde de elección popular y justamente por esa condición que tiene, únicamente se puede hacer efectiva la medida de aseguramiento cuando hayan sido resueltos los argumentos por parte de un juez de segunda instancia y revisada la decisión de imposición de medida de aseguramiento. El alcalde Rico Rincón atendió a la prensa y señaló que estará dispuesto a ir a la justicia cuando lo llamen. Debo manifestarle a la opinión pública que me declaro respetuoso de la justicia, me declaro respetuoso de los jueces, de la Fiscalía General de la Nación, y que desde luego dispuesto a comparecer y a aclarar todas mis situaciones y mis actuaciones como servidor público y como alcalde de la ciudad de Pitalito. El mandatario continúa vinculado a la investigación y el caso pasará ahora a un juez del circuito de Neiva, quien analizará las pruebas presentadas por la Fiscalía y tendrá la palabra decisiva respecto a este caso.